Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer papas con mozzarella a la parrilla. Para esta receta necesitamos papas, mozzarella, aceite, condimentos y carbón. Para empezar con nuestra preparación, lo primero que tenemos que hacer es pelar dos papas con un cuchillo y después cortarlas en finas rodajas de 2 milímetros de espesor aproximadamente. Con un cuchillo lo ponemos en la punta de una papa y vamos sacando finas fetas con un cuchillo. Ahora maceramos con aceite nuestras papas durante unos 10 minutos. Le echamos una cantidad abundante de aceite. Si usamos aceite de oliva vamos a obtener mejor sabor, pero con cualquier aceite sirve. Ahora picamos una pequeña cantidad de romero para condimentar nuestras papas. Podemos usar ajo, perejil o otro condimento. Yo uso romero porque me gusta. Ahora con un cuchillo lo picamos bien. Ahora ponemos el romero que hemos picado anteriormente sobre nuestra preparación. Y con un tenedor lo mezclamos bien para que se mezclen bien todos los ingredientes. Y dejamos macerar por 10 minutos la preparación. Que se unte bien de aceite las papas. También le podemos poner sal, eso es a gusto. Yo no le pongo sal porque le eleva mucho el contenido de sodio y después la gente le pone sal en la... Ahora para cocinar nuestra preparación yo voy a usar brasas, porque lo voy a hacer a parrilla, pero podemos cocinarlo al sartén. Pero con este método de cocción obtenemos un sabor mucho más delicioso, dado que absorbe el sabor ahumado del humo. Ahora ponemos una montaña de carbón, de leña en el piso, le ponemos un papel con aceite y la prendemos con un encendedor. Y esto lo dejamos hasta que se prenda. También le podemos poner ramita fina para que prenda más rápido, pero tiene que estar bien secas. Ahora para cocinar nuestra preparación yo voy a usar la parrilla. Voy a usar una parrilla de malla bien fina, porque si es muy grande la malla de la parrilla se nos pueden caer las papas. Y voy a usar brasa, 1 centímetro de brasas abajo de la parrilla. Ahora colocamos las papas que hemos macerado en aceite anteriormente arriba de la parrilla. Tienen que estar bien cubiertas de aceite las papas. Las esparcimos sobre la parrilla. Y ahora cuando hemos puesto todas las papas sobre la parrilla, dejamos que se doren de un lado. Hay que vigilarlas cada tanto y cada tanto hay que ponerle nueva brasa si se nos va apagando las brasas. Y ahora cuando las papas se han dorado de un lado, la damos vuelta para que se dore del otro. Con una espátula damos vuelta las papas. Y ahora dejamos que se dore del otro. Esto es muy importante. Ahora cuando se ha dorado también del otro lado, con una espátula buscamos las papas que están crudas y las ponemos abajo y las que están cocidas arriba. Esto lo hacemos para que se termine de dorar todas las papas y queden bien cocidas todas. Ahora, opcionalmente, cortamos un pedazo de mozzarella y la cortamos en finas tiritas, muy pequeñas para que se derrita más fácilmente. Y ahora, cuando las papas están bien doradas y las probamos, están crocantes y cocinadas, las podemos sacar del fuego. O, opcionalmente, le podemos poner mozzarella o queso encima en forma de tiritas muy finitas. Ahora esto lo dejamos hasta que se derrita tapado con una fuente. Y cuando el queso o la mozzarella se ha derretido, ya está nuestra preparación. Ahora le colocamos orégano para condimentarlo. Y esto con una espátula lo sacamos del fuego y lo ponemos en un plato. Y aquí están nuestras papas a la parrilla con mozzarella encima. Esta receta es muy fácil de hacer, es muy deliciosa. El sabor que toma la mozzarella cuando toma contacto con el humo es delicioso, dado que tiene un sabor ahumado, y las papas también. Además es muy fácil de hacer y es muy económica. Gracias por ver mi video.